Amigos y amigas, les traigo este tips que sí funciona, ya lo puse a prueba. Es cómo quitar los puntos negros de la nariz o del rostro. Lo que vamos a necesitar va a ser una olla con agua caliente y poner nuestro rostro. O si no, bien podemos humedecer toallitas y ponerlas donde tengamos los puntos negros para que los poros se abran. Aparte del agua caliente vamos a necesitar este pegamento, sí, resistor o pegamento como lo conocemos, pegamento blanco que diga que no es tóxico. Lo vamos a poner ya sea en la mano, cantidad suficiente, y con un espejito nos lo vamos a ver en nuestro rostro, ¿verdad? Y vamos a tomar resistor y lo vamos a poner en la nariz. Una vez que la nariz ya haya estado expuesta al agua caliente, para que los poros estén abiertos, porque si no están abiertos, pues es más difícil que se retiren los puntos negros. Así que es de preferencia tener los poros abiertos, y el agua caliente ayuda bastante a eso, ¿verdad? Hay que poner suficiente capa de resistor. Sé que suena medio raro el resistor, pero créanme, una vez que esté seco se va a ver transparente. Lo van a poder retirar, así que yo regreso más adelante para que vean cómo me lo retiran. Hola amigos, pues como pueden observar ya tengo el pegamento, que es este, que me puse aquí en la nariz, me puse cantidad suficiente. El pegamento o resistor blanco me lo puse en la nariz, ¿verdad? Que no sea tóxico. Como pueden observar ya está transparente, ya no se ve como al inicio que era blanco. Ahora hay que proceder a retirarlo. ¿Cómo lo van a hacer? Pues fácil. Empiezan a buscar en la parte de arriba cómo despegarlo. Eso sí, les quiero aclarar, sí se siente medio extraño donde hay pelitos y sí duele, pero no es demasiado dolor. Como pueden observar, ahí está saliendo ya. Ya se está quitando. Se siente una sensación como extraña, pero como si doliera un poquitito, pero casi nada. Me gustaría que vieran que no tengo ya puntos negros, porque previamente puse mi rostro en el agua caliente. Si no les gusta el agua caliente en la cara por miedo a quemarse o porque está muy caliente o es desagradable, con este tipo de algodoncitos, pues pueden sumergir en el agua caliente, ponérselos en la nariz y que los poros, el ponérselos en la nariz con agua caliente, lo más caliente que resista. Y ponérselos allí para que los poros se abran, y luego ponen el pegamento. El tiempo que va a durar entre unos 15 a 20 minutos, o hasta que ustedes ya miren que el pegamento ya no es blanco sino transparente. Como pueden observar, yo aquí ya me lo retiré. ¿Qué les digo de este tips para que lo hagan? Pues que es bueno, que sí, es recomendable porque es económico, fácil de hacer, no se requieren muchas cosas más que el resistor no tóxico, agua caliente, ponerle a hervir en la estufa y que el vapor nos dé, o bien toallitas húmedas en la nariz para que no nos queme tanto el vapor del agua caliente. Eso es todo, amigas y amigos, espero que este video les haya gustado, y si les gustó, suscríbanse al canal y sigan viendo más videos de los que estaremos subiendo. Gracias por su tiempo, hasta la próxima.